Hola mi gente, bienvenidos a Cocinemos con Miranda. Hoy nuevamente aquí con ustedes compartiendo una nueva receta el día de hoy. Les mando muchísimos saludos y espero que ustedes se encuentren muy bien. Cómo hacer chorizo con huevo. Una receta que traigo para el día de hoy es una receta muy fácil. Espero que a ustedes les guste esta receta. Va a estar muy bueno. Es muy fácil, muy sencillo para las niñas que desean hacer un guisadito ahí rapidito cuando mamá no está en casa. Así que para esta receta yo voy a necesitar unos huevos y el chorizo. Ahorita les enseño. Se le puede agregar cebolla y tomate, pero en esta ocasión no le voy a agregar cebolla y tomate porque los niños realmente no comen la cebolla y tampoco el tomate. Entonces pues lo voy a hacer así, solamente huevo con chorizo, así rapidito, acompañado con unos frijolitos, las tortillas calientes y listo. Esta es la marca del chorizo que yo estoy cocinando. Es un chorizo que ya viene así, precocido. Entonces, pues sí, realmente lo voy a cocinar solamente por 10 minutos. Y así, de fácil y sencillo, voy a guisar esta receta. Así, miren, ya el sartén ya está muy caliente. Entonces, voy a cocinar acá el chorizo unos 10 minutos. Yo le agrego un poquitito de aceite nada más, simplemente para que no se pegue en el sartén. Ahora sí, vean cómo ya está el chorizo bien cocinadito, bien sabroso. Ahora le voy a agregar el huevo. Así lo vamos a acompañar con unos frijolitos. Listo el choricito con huevo. Ahora pues vamos a disfrutar delicioso. Se cocinan de 8 a 10 minutos y después ya se le agrega el huevo. El huevo ya ahí pues se cocina otros 5 minutos y listo. Así de fácil y sencillo. Ahorita les hago la presentación del delicioso guiso.